Esta canción y esa voz potente de Luis Miguel hace 22 años, en el año 2000, grabó La Bikina, una canción escrita originalmente en 1964 por Rubén Fuentes. Y bueno, también hay que decir que la colocamos en homenaje a este maravilloso autor y escritor de canciones muy recientemente fallecido. Pero queda como siempre, sus canciones. Si me escucha. San Teodoro Heraclea, militar mártir del siglo IV. Gracias a todos los que están con nosotros vinculados ya a través de rcr750.com, a través de arroba rcr750, por el canal de YouTube. Saludos a Isbelia Leones, que estuvo puntual, a Iris Muchacho, y por supuesto, María Masay, que siempre, bueno, todas ellas nos acompañan. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Carla Sons está hoy con nosotros en la producción, José Julio González, los controles, cargo de todo. Helen Machado en la lectura de las noticias y Genesis Rodríguez está en la producción de contexto. Una semana más, ya el segundo mes comenzado. Bienvenida, Andrea. No sé si ya se incorporó Alexander Campos, pero Andrea trae un tema muy interesante. No me siguen funcionando los audífonos, así que parece audífono. Y es, digamos, la posición asumida por Papa Francisco respecto de los impuestos. Sí, hola Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana y también para los que se están conectando. Sí, nuevamente el tema de los impuestos está sobre el tapete y también lo traigo a colación porque nosotros los venezolanos de a pie, los que estamos aquí todavía, vamos a estar afectados aún más por un cerco tributario. A pesar de lo que hablamos la semana pasada, que, bueno, un poco entrecortado, pero lo voy a vincular con el tema de la semana pasada y los temas de propiedad en Venezuela, vinculado con el tema de impuestos. Para ubicar un poco en contexto a los que nos están escuchando y si no han escuchado por primera vez, para que entiendan. Desde el Foro Liberal escucharán siempre la reflexión o la frase o el eslogan, ya incluso, los impuestos son robo. Y vamos a elaborar un poco más sobre esa frase, ¿no? Desde el liberalismo y desde las distintas corrientes del liberalismo, desde el punto de vista político, lo que se busca es la intervención limitada del Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? El Estado solamente está para funciones esenciales como seguridad y justicia. Para todo lo demás está el mercado. Y cuando yo hablo de mercado, estoy hablando de nosotros los particulares, siendo nuestras actividades ilícitas económicas. Para todo lo demás, sector privado. Esa es la corriente más clásica dentro del liberalismo. ¿Y qué son los impuestos? Son pagos coactivos por bienes y servicios que presta el Estado. Pero si el Estado tiene una vocación de prestar servicios esenciales o actividades esenciales limitadas, nos daremos cuenta que la mayor parte de los impuestos no tiene justificación alguna. Por eso es que se dice que los impuestos son robo. Porque mucho de lo que cobra el Estado, estos pagos por bienes y servicios, no los debe prestar el Estado, los debe prestar el mercado.
Entonces, también por eso es que la frase, los impuestos son robo, y en algún momento, cuando existe como una vocación o una voracidad tributaria, mejor dicho, pues ya incluso afectan, constituyen violación en contra de la propiedad. Ahora bien, esto lo ato con las recientes declaraciones de Bergoglio. A mí no me gusta hablar del Papa Francisco porque no me representa en ese sentido. Bergoglio dio unas declaraciones a una agencia de prensa italiana señalando que hay que fomentar la transparencia en estos temas de impuestos porque eso fomentará el pago de impuestos y el pago de impuestos es deseable porque eliminará la desigualdad, porque abonará la justicia social, porque evitará la corrupción, eso se destinará a inversión, infraestructura, etcétera, etcétera. Obviamente, detrás de estas afirmaciones existen ideas equivocadas que no es nuevo en Bergoglio, él ha hablado en contra del mercado, eso lo hemos hablado aquí, ha hablado en contra de la propiedad, eso lo hemos hablado aquí, ha hablado en contra de los ricos, eso lo hemos hablado aquí, y nuevamente con el tema de impuestos es muy coherente con su pensamiento. Realmente se centra sobre la desigualdad cuando sabemos que la desigualdad no es el problema. El problema es que tenemos que erradicar la pobreza y yo voy mucho más allá. Hay que pensar en mecanismos de creación de riqueza y para eso tú tienes que apostar en el sector privado, en crear verdaderos incentivos al sector privado, no crear trabas y asfixias al sector privado como por ejemplo impuestos innecesarios. Los impuestos crean más bien corrupción. Los impuestos más bien, no necesariamente, tú no sabes para dónde los impuestos. Tú no sabes si efectivamente va a ser la infraestructura. Esa es la indeterminación que generan los impuestos, ¿no? Entonces, digamos, él parte de una serie de falsas o erradas premisas desde el liberalismo que podemos ir desmontando. Pero vayamos más allá. Eso es en una sociedad incluso libre, en el que lo deseable es ir restando o ir eliminando impuestos. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras en países totalitarios, en donde los impuestos son mecanismos, son herramientas de control, son violaciones a la propiedad? Eso lo hemos hablado en otras oportunidades. El cerco tributario afecta enormemente la propiedad. Venezuela es de los países con mayor carga tributaria, de la mayor carga impositiva, y bueno, sabemos que eso no redunda en beneficios para nosotros, para la población. Sabemos exactamente lo que ocurre con esos impuestos. Pero ¿por qué traigo nuevamente de colación el tema de los impuestos y Venezuela? Porque hay una reforma de grandes transacciones financieras aprobada a inicios de febrero. Todavía no tenemos acceso a la Gaceta Oficial y ya lo han denunciado varios abogados del Foro Tributario. Aquí tú, Víctor, y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero por respeto y las hemos trabajado con educación, pero sí te puedo decir que desde las redes sociales, desde los espacios que tenemos, los abogados especialistas en el área, yo no soy especialista en tributario, pero sí destaco las denuncias que se han hecho porque nosotros seguimos ejerciendo aquí. Mal que bien, no hemos cerrado la Centamería, estamos hablando como abogados en ejercicio desde Venezuela. No como pseudoacadémicos, por ejemplo, no sé, desde Chile, por ejemplo. Nos han señalado que esta reforma tributaria va a ser mucho peor. Va incluso, tal vez, a generar mayor presión sobre la inflación, que técnicamente, como dije la semana pasada, se acabó en diciembre del año pasado, porque pasaron los 12 meses sin el incremento del 50% mensual. Pero con esta reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras se prevé que se haya una expansión de la masa monetaria. ¿Por qué? Porque ahora se va a gravar las transacciones en moneda extranjera. Y no solamente por parte de las empresas o de las empresas. Te estamos perdiendo, Andrea. Creo que te estamos perdiendo. Andrea, te estamos perdiendo. Ejercer o de pagar. Entonces, tengas que preguntar, ¿paga el impuesto? ¿Me escuchas? Ahora sí, lo que pasa es que te perdimos por un momento. Ah, sí. Bueno, para ir concluyendo un poquito, para hablar ya de esto, el problema de
Este tipo de impuestos, o como se prevé esta reforma, es que nos van a poner en la terrible encrucijada de o pago un impuesto, que todavía no se sabe con qué alícuota va a ser, o pago en bolívares. Y si pago en bolívares, sabemos que va a aumentar entonces la demanda en bolívares. ¿Y cómo se provee o cómo se da respuesta a un aumento de la demanda en bolívares? Con una irresponsable emisión de bolívares por parte del Banco Central de Venezuela. Eso es lo que nos llevó a la situación de hiperinflación hasta hace poco. Entonces, digamos, la luna de miel que hablábamos la semana pasada, luna de miel entre comillas, siempre entre comillas, puede que se esté acabando, ¿no? Porque tengan en cuenta que va a afectar a todos en donde está implicadas las transacciones en moneda extranjera, y eso puede afectar también, por ejemplo, los pagos que hacen los patronos de moneda extranjera al trabajador, que eso había sido un alivio ante esos salarios en bolívares. Sabemos perfectamente que las pocas actividades. Las remesas, o sea, lo más injusto precisamente son las remesas. O sea, si alguien paga, le manda a su mamá, a sus hijos, $100. Tú sabes que en el camino, más allá de los impuestos, más allá de las comisiones interbancarias, ahora sucede que no recibe $100, recibe sobre base 80. O sea, porque te quitan el 20%. Eso no tiene ningún sentido. No hablemos del pago a los empleados, no hablemos de algo que has dicho que a mí me parece importante, que no se lo he oído a nadie más. ¿De dónde salen los bolívares? ¿De dónde salen? Del Banco Central de Venezuela. Claro, de Y una ahí es de maquinita. donde van a venir los problemas. Porque Ah. el régimen es tan opaco que no dice qué hace con el ingreso petrolero. Supuestamente el régimen quema dólares para mantener el tipo de cambio, pero sigue siendo, yo te doy dólares, tú los vendes. El tipo de cambio, pero digamos, por eso le funciona así, porque hay una buena porción de la población que está al margen, que se puso al margen del bolívar y que está haciendo transacciones en dólares. Bueno, yo creo que hay algo que el sector informal y los mercados negros están felices. El sector formal de nuevo golpeado. Y el problema del sector informal es que va a buscar nuevas alternativas en donde lamentablemente nosotros vamos a tener, todos la vamos a pagar con el bolsillo. Ese es el problema, nos va a afectar a todos. No solamente va a afectar al escaso sector formal, sino al informal. Nos va a afectar a todos, lamentablemente, se van a generar nuevas distorsiones. Es nuevamente el Estado interviniendo en esta libre dinámica que se había generado espontáneamente de esta dolarización de facto. Entonces, los regímenes tiránicos no dan tregua. Si pensaban que vivíamos en un oasis, en un respiro, Venezuela está mejorando, Venezuela está progresando, pues se está acabando la luna de miel y nunca olvidemos quiénes están detrás de este régimen. Nunca olvidemos que hasta ahora el no ejercer presión sobre los controles de cambio, de precio, sobre la política monetaria era porque así lo quisieron ellos, no porque querían hacer un cambio real, había voluntad política de mejorar las condiciones de vida del venezolano. Esto nos recuerda una vez más el régimen tiránico en el que estamos, simple y llanamente. Y puede ser que este año se acabe la luna de miel que habíamos vivido, luna de miel entre comillas, nuevamente 2020-2021. Estamos empezando el año con un cerco tributario y eso es una realidad que nos va a afectar a todos, no solamente a las grandes empresas que son las primeras víctimas. Las víctimas más inmediatas, eso no lo negamos, van a ser las primeras en cerrar, pero al ser las primeras en cerrar, se acaban los puestos de trabajo. Nosotros como venezolanos a pie, estemos en el sector formal o informal, nos vamos a encontrar ante la disyuntiva de pagar el impuesto o usar bolívares. Y si usamos bolívares, ya sabemos qué significa eso. No, pero es que además de dónde salen los bolívares. Entonces sigue siendo el tema. Esto es, digamos, una condena a una nueva etapa de hambruna. Es una irracionalidad absoluta. Porque el régimen este está cobrando en dólares todo. El régimen cobra en dólares el precio del pasaporte. Cobra en dólares los servicios de notaría y registro. Ahora sucede que, por otro lado, te dice, no quiero que use los dólares. Quiero que use el petro. Que tampoco uno sabe cómo funciona. ¿Ok? Quiero que use los bolívares, que no sabemos de dónde vienen. O sea, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde sacan bolívares? Si la sociedad está dolarizada, de hecho. O sea, tú no puedes de un día para otro decretar la bolivarización de una sociedad
dolarizada en sus transacciones fundamentales. Ahora me encantaría escuchar los comentarios de Alexander Campos. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos, midiendo que Aquí están. amanecemos con un 20% menos de expectativa de tener dinero, ¿no? 20% de 1000% ya menos que teníamos. Así es. Es decir, sí, bueno, yo llegué un poco tarde, es decir, me integré un poco tarde a la conversación que ustedes tenían, pero bueno, de lo que le venía escuchando a Andrea, mira, hay palabras claves en las que quiero, más que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, a abordarlo. Y es digamos, el que ella llama regímenes tiránicos. Los regímenes tiránicos precisamente saben muy bien que el gran enemigo es la libertad. El gran enemigo de ellos es la libertad. A medida que el sujeto va encontrando espacios de libertad en cualquier área de su vida, en cualquier área de su vida, y especialmente si es en el área económica, porque desde el área económica te da posibilidades para tener libertad en otras áreas, pues bueno, eso debe ser limitado. Y efectivamente, yo creo que es un baño de realidad que se venía esperando desde hace tiempo, porque acostumbrados a un sujeto que no te da a un sujeto tiránico que no te da respiro, pues, y parecía que te había dado le había dado demasiado respiro. Evidentemente que el enemigo estaba creciendo y había que reducirlo. Es decir, eso era esperable. Lo dramático, precisamente la reacción de algunos haciéndose los locos ante esto, es decir, prácticamente diciéndonos que no se lo esperaban, que cómo era posible, y que no se lo hayan esperado, cuando precisamente eso está inscrito dentro, digamos, del mecanismo de actuación del sometimiento. El sometimiento va por allí, pues va por esa vía. Y entonces, el hecho de que los grandes, digamos, sujetos o los grandes líderes se muestren ahora sorprendidos por lo que es una actuación esperable, nos indica precisamente qué podemos esperar de estos líderes. Es decir, desde allí nunca se va a diseñar no se va a hacer un diseño estratégico verdaderamente estratégico, porque son incapaces de comprender lo que nos está sucediendo, o se hacen los locos, o lo comprenden muy bien y saben, y no están dispuestos a actuar según lo que era predecible. Ahora, a este mecanismo destructor que es el régimen, no se le puede pedir otra cosa distinta a actuar de esa manera. Es decir, este mecanismo no renuncia a actuar de esa manera, porque vive de eso, se mantiene de eso, se mantiene de estrecharte el cerco, de hacerte lo menos posible libre. Entonces, mientras tú no te esperes esto, pues lamentablemente siempre van a tener, van a estar 10 pasos adelante, y siempre vamos nosotros a estar a atrás, pues. Y Totalmente. perdón, yo, perdón, yo, perdón, yo sí, yo de todas maneras sí quisiera decir, de nuevo, afirmando lo que decía Andrea,
Es decir, que la gente por su propia iniciativa, encontró estos mecanismos, porque no fue inducido por el Estado, fue la propia gente la que encontró las iniciativas para salir adelante y cerrarle esas pocas posibilidades. Nos puede estar nosotros adelantando algo que era más bien predecible para septiembre, octubre, es decir, grandes movilizaciones de humanas hacia huir de esta realidad y hacia más desolación en muchos estados, hacia más parcialización en otras regiones. Es decir, yo creo que esto adelanta lamentablemente una dinámica que era también inevitable, pero que la íbamos a vivir en un tiempo más largo. Sí, lamentablemente había en el ámbito de la reflexión, había como que dos apuestas. Una, que este régimen, como lo estamos diciendo nosotros, es ideológica y estructuralmente cubano, y por lo tanto arbitrario, siempre en contra del ciudadano. Es más, al régimen no le importa la condición del ciudadano, no le interesa que el ciudadano tenga un solo respiro, y lo coloca siempre contra la pared, y con mucho y mejor cariño para las clases medias, a las que están destruyendo. Y en ese sentido decía algo Andrea, no es cierto que una política tributaria siempre sea para lograr el bien común. Es más, el bien común se ve afectado sustancialmente en los regímenes tiránicos con cualquier intervención del Estado. Claro. Los que apostaron, por otra parte, a la posibilidad de que esto se transformara en un capitalismo totalitario, que decían, bueno, hay señales como que esto se convierte en China, como que el régimen sabe que no le conviene. Bueno, digamos, con las últimas medidas, y por supuesto, y tengo grandes amigos que han apostado a esto mucho tiempo, bueno, las últimas medidas parecen alejar la posibilidad de que el socialismo venezolano tenga siquiera la vocación de una planificación económica que permita darle viabilidad a la tiranía. No lo tiene, no parece, porque el más allá de la decisión de los casinos y los bingos, de una microeconomía absolutamente irrelevante, no parece, digamos, estar dispuesto a garantizar algo de salud económica, y eso es lo francamente trágico. Ahora, ¿qué se dio cuenta el régimen? Comenzó a dinamizarse el tema inmobiliario. Bueno, le dieron un sablazo al tema de los registros de las notarías, y con eso frenan las transacciones inmobiliarias que se habían dado y que se habían comenzado a valorizar, que había gente ya vendiendo sus y las construcciones estas que uno no sabe de dónde salen, pues estaban haciendo, los trancan. El se estabiliza la economía, la dolarización transaccional, y entonces la gente tiene como un respiro y dice, bueno, de esta no, pácata, un sablazo terrible que deja a la gente, como lo dice Alexander, muy perpleja, porque si me van a mandar una remesa y en el camino se me van a ir el 25% entre pitos y flauta, entonces no sirve, porque además hay remesas de 50, de 100, de 120, no sirve. Y además ya sabemos nosotros, los que aquí vivimos, que una remesa de $100 es la nada, es el absoluto nada. Como dice Alexander, ¿cómo registra esto el venezolano? En dentro de una sinfonía de huidas y evasiones, porque es que el régimen no nos da cuartel, y tampoco da explicaciones, ni es refractario a la revisión, ni creemos que se vaya a arrepentir, ni le importa para nada aquello que es el mismo régimen que pone el pasaporte en $200, $300, es el mismo régimen, o sea, que nos coloca a nosotros
siempre en la apnea constante. El que uno no termina de respirar y bueno, al final uno llega y se hunde, ya está, pues, se hundió. Se hundió. Por eso es, y no me gusta decirlo, y voy a ver cómo lo digo. Bueno, por eso es que muchos o se van por la frontera o toman decisiones cruciales sobre su propia vida, que también es una forma de irse. Y esto es terrible porque es que hay gente que simplemente ya está cansada, que ya no tiene cómo. Tenemos a los profesores muriendo de hambre, tenemos a los abuelitos desahuciados, no hay forma de pasar por una enfermedad sin pasarla muy mal, además con lo francamente triste que significa vivir de una caridad que se ha venido menguando, ¿no? Por razones de que nadie tiene tanto como el día anterior. Entonces, bueno, Andrea, te doy los minutos que quedan de este primer tramo para que cierres y nos digas tus conclusiones. Sí, esto es un poco más personal y tú, que lo has tocado, los que decidimos no bajar la zona. La semana pasada hicimos la primera actividad del Observatorio en Twitter con Ricardo Rojas y Ana María Carrasquero por el Observatorio de Propiedad y me preguntaban qué se podía hacer, ¿no? Y yo, francamente, hablar de acudir a instancias nacionales para denunciar las violaciones en contra de la propiedad, no le veo ninguna utilidad más allá de agotar las vías internas para acudir a instancias internacionales. Pero yo siempre, y esto nunca lo voy a dejar de decir, ¿no? Porque creo que forma parte de mi proyecto de vida y por eso es que digo que es más personal. Documentar, siempre documentar lo que está ocurriendo, porque en algunos años, cuando se vea más en frío, es ver cómo nos ha afectado, no solamente económica y patrimonialmente, digamos que esa es como la superficie, regímenes de corte, porque llevamos un poco más de 2 décadas, es documentar cómo nos está afectando psicológicamente, eso lo decíamos la semana pasada. Con el tema de las violaciones a la propiedad, ya no tenemos el expropiése o la bota militar enfrente de la hacienda o de la empresa con mayor frecuencia en otra época. Se ha hecho más exquisito, más técnico, porque hace uso de sus leyes, el expolio legal del que nos hablaba Bastiat, y eso es algo que abogados en ejercicio seguimos haciendo. Entonces, recomiendo seguir a Daniel Betancourt, abogado tributarista que puso sobre el tapete este tema con un hilo muy didáctico en su cuenta personal y próximamente lo hará en el informe, en un reporte para el Observatorio de Propiedad. Entonces, los que nos quedamos tenemos una tarea, documentar desde los espacios desde donde estamos. Gracias, Víctor. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Nosotros seguimos el Gracias. segundo corte con Alexander Campos. Vamos al corte de la lectura de noticias y ya regresamos. Gracias, Andrea. Se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, arroba bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Informe RCR presenta titulares. La organización no gubernamental documentó este lunes 57 violaciones a la libertad de expresión en el mes de enero de 2022. Vecinos de las parroquias La Candelaria y San Bernardino tienen más de 15 días sin agua. Así lo denunció el dirigente vecinal de Caracas, Miguel Rivas. Venezuela inicia la semana con 1.448 nuevos contagios y 6 decesos por COVID-19. Más allá de nuestras fronteras, la ONU pidió al régimen de China que permita una visita creíble a la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Xinjiang. Presidente de Estados Unidos Joe Biden discutirá este lunes con el canciller alemán Olaf Scholz el importante paquete de sanciones que prepara contra Rusia en caso de que invada Ucrania. Y en los deportes, Manuel Neuer, portero y capitán del Bayern Múnich y de la selección alemana, será baja durante un lapso de 4 y 6 semanas tras someterse a una operación. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Siga con la programación de su RCR. Mis amigos, quiero hablarles de Elapio Diagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Elapio Diagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Elapio Diagnóstico. Decisión y confianza en Laboratorio Clínico. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con la grata compañía de Alexander Campos, director del Instituto de Investigaciones Populares, arroba Campos Alexander. Querido Alexander, siempre terminamos nuestros programas tratando de decir, digamos, la situación de violencia que hay en el país. Pero acabada la pandemia, obviamente se alborotó la violencia. Se alborotaron los cárteles y yo creo que llega el momento de afrontar ese tema como parte de nuestra crónica del desmadre nacional. O sea, ¿qué está pasando con la violencia en el país? Ajá, sí, Víctor. Bueno, mira, yo creo, digamos, desde el inicio del año, venimos de alguna manera también anunciando algunas cosas con respecto a eso. Hay algunas, hay muchas cosas que decir porque... digamos, este es un país que en materia de violencia tiene distintas realidades. Tiene distintas realidades que están definidas no solamente por el espacio geográfico en el que esté, es decir, si está en la frontera, si está en el interior,
sino por los distintos, además por los distintos agentes que están involucrados. Son muchos los distintos actores de la violencia en el país, no solamente, digamos, el asesino tradicional, muchacho asociado a algún tipo de banda, sino las grandes megabandas, los trenes, el crimen organizado alrededor de organizado alrededor de la gasolina, alrededor del narcotráfico, alrededor del oro, o los vínculos con los militares. Es decir, hay toda una serie de actores y de incentivos que van haciendo de la violencia en Venezuela algo bastante. Las mismas ciudades, de un área a otra área, la violencia puede cambiar. Lo que sí es casi que transversal a todos ellos es el factor político. El factor político que involucrado en todos ellos. Pero bueno, vamos a ir analizando algunas que a nosotros nos parece que podría bien importante. Claro, yo entiendo que tu pregunta va bastante dirigida a la aparición en escena de nuevo de ese personaje llamado el Coqui, y de su compañero ahora el Conejo. Pero bueno, hay otras realidades que yo creo que también hay que abordarlas. Por ejemplo, el tema de que estamos percibiendo alrededor del país, y esto es una constante en las distintas áreas del país, la asociación muy temprana de niños que necesariamente no son criminales, pero que por la dinámica que está teniendo la juventud en este momento, se encuentran en peligro de formar bandas. Es decir, a lo largo y ancho del país estamos viendo que los jóvenes, debido a que o no están asistiendo a las escuelas en su mayoría, o debido a que tienen a los padres o realizando largas jornadas de trabajo o fuera del país, o por distintas circunstancias están, como dice la gente, están por su cuenta, ¿no? Tienes entonces que se están formando pequeñas bandas, pero muy numerosas, de muchachos que empiezan su vida delincuencial alrededor del delinquir mínimo, del delinquir básico, que es robar, amenazar, cometer pequeños hurtos y fechorías alrededor de las mismas comunidades, pero que primero van convirtiendo a las comunidades en, tal como lo usan ellos, en zonas de zozobra, y esa es la expresión de ellos. Vivimos en una permanente zozobra, claro, porque tú no puedes dejar la casa sola, porque tú no puedes salir a trabajar, porque están los muchachos siempre pendientes de meterse, porque no puedes movilizarte, porque te pueden dentro de tu propia comunidad robar, no te van a matar porque digamos todavía no han llegado a eso, pero sí te van a robar y tal, y todavía está circunscrito al pequeño espacio comunitario. Pero esos muchachos se van a organizar, esos muchachos van a crecer, y de lo que allí estamos entonces observando es que tenemos
no solamente un problema actual ya de grandes dimensiones, sino que anunciaría un problema de más dimensiones en un futuro bien inmediato, pero bien inmediato, porque estos son los que estarían, digamos, como decía Alejandro, en el primer círculo, en el círculo de los aprendices, en el círculo de aquellos que están experimentando y aprendiendo a ser delincuentes. En este caso ya no de las grandes bandas, sino que están aprendiendo por su cuenta, lo que los hace potencialmente más peligroso. Entonces, eso anuncia en el inmediato cercano una proliferación de la violencia por esa vía. Después estamos viendo que además, ya no solamente teniendo como agentes del delito a los niños, sino también a los adultos, que a medida que crece la ocasión de las ocasiones de delito, en esa manera está creciendo el hurto en el país. Entonces, el delito que más se ha extendido en los 3 últimos años en el país es el robo y el hurto. Y lamentablemente, creemos que eso va a expandirse. Va a expandirse mucho más. Después, aquí a principios de año hablábamos que desde hace algún tiempo hemos visto cómo el país se ha territorializado y el país está sin un Estado que tenga un control efectivo de la violencia en todo el territorio, sino que tiene el control, podríamos hablar hoy casi que del 40%, el 60% estaría entre una pérdida total del dominio de la violencia o en una pérdida negociada, es decir, un ejercicio de la violencia negociado con otros agentes. Pero ya en este momento, si sumamos, podríamos decir que está perdiendo eso. Sin embargo, la verdad es que desde hace más o menos año y medio, el régimen viene tratando de recuperar el dominio sobre esos distintos agentes. No recuperar el dominio total, pero sí por lo menos ser el principal agente de ese dominio, lo que ha llevado a grandes masacres en distintas zonas. Y en ese marco, al inicio de año decíamos que íbamos a ver muchos enfrentamientos, bueno, y efectivamente ayer le tocó a las tejerías, ¿no? Ayer le tocó a la tejería. El arte de José Félix Rivas el sábado, ¿no? Exactamente. Pero ojo, hay otros tipos de enfrentamientos, Víctor, que a lo mejor no son enfrentamientos abiertamente ejercidos con armas, pero o por lo menos a través de las armas de fuego, sino a través del Poder Judicial. Pero qué bueno que al fin y al cabo reconfiguran
reconfiguran las zonas de dominio y reconfiguran el poder dentro del país. Es un enfrentamiento menos sangriento, con menos efecto para la población en cuanto no se ven envueltos en tiroteos abiertos. Sin embargo, aunque abiertamente no se ve, todos sabemos que esos enfrentamientos entre diversos sectores delincuenciales dentro del mismo régimen lleva a que de alguna manera abajo, es decir, en el campo, ese enfrentamiento. Yo no creo que le vaya a ser tan fácil al régimen de alguna manera tener el dominio. Yo creo que vamos a ver una reacción, ya que del otro lado no puede usar el poder judicial a su favor. Vamos a ver enfrentamientos muy abiertos, porque bueno, el sometimiento no es una opción para estos grupos. El sometimiento, es decir, no se quedan con esa, digamos. Y eso lo vamos a observar a lo largo del año. Por eso no se va a notar de ninguna manera alguna diferencia entre las porciones de territorio gobernadas por los gobernadores de la oposición y los gobernadores del régimen, ¿no? O sea, ¿crees que pueda mejorar algo el Zulia, que está tan complicado, o puede mejorar algo? Los hechos nos indican que no es eso lo que está sucediendo. Los hechos nos indican que hay una reacción muy violenta a lo interno de esas zonas. Al contrario, por ejemplo, en el estado Zulia hay zonas recuperadas por los antiguos capos de la zona, planes. No hay una reducción sistemática de eso, porque al fin y al cabo la verdad, es decir, tenemos que ser sinceros. Una cosa es tener el poder político y otra cosa es que le hayan dado el dominio de la violencia. Eso se nota en la cantidad de armas. Las policías están intervenidas desde hace tiempo, ¿no? Y siguen intervenidas, siguen manejadas por gente del régimen, siguen sin tener gasolina para poder moverse, siguen sin tener. Yo no sé si ustedes vieron ayer las imágenes que mostraban los enfrentamientos en Tejería, pero eso daba vergüenza. Los que saben algo de eso se dieron cuenta cómo un mismo cuerpo policial podía tener tres tipos de armas distintas y algunas ni siquiera en buen funcionamiento. Hay una escena que da pena, en la cual el percutor de un AK-103 se le atascó y tuvo que usarlo tipo mortero en pleno enfrentamiento. Es decir, ese oficial, si hubiese visto en un enfrentamiento cara a cara, lo hubiesen matado fácilmente. Al lado había un FAL, un fusil automático liviano del tradicional, con
una reacción de disparo que evidentemente indicaba que estaba que tenía malo el funcionamiento detrás de eso, Alexander, hay una pregunta que nadie responde. ¿Cómo es posible que los grupos delincuenciales estén mejor armados que las policías e inclusive nuestra Fuerza Armada? Bueno, no lo responde, no lo responde porque no quieren, pero todos sabemos que quienes reciben es decir, quienes armaron de esa manera a las fuerzas delincuenciales fueron las Fuerzas Armadas, lamentablemente. Claro, lo que pasa es que hoy en día ya el equipamiento es internacional, pues, es decir, por el sur del país y por la frontera entran cualquier tipo de armas importados directamente o traídos por los grupos criminales extraterritoriales que hacen vida en el país. Entonces tú encuentras aquí de todo tipo de armas, porque precisamente son muchas las fuentes de hoy de entrada de armas del país que ya antes podíamos decir que eran las Fuerzas Armadas, pero hoy en día lamentablemente llegan por todos los sitios. Tienen poder de compra y si no, como son ellos los mismos que ejecutan, pues se la traen directamente desde fuera. Entonces, lamentablemente... El poder de compra plantea otra pregunta. ¿Por qué tienen dinero? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿están asociados a qué? ¿Al narco? ¿A qué? Bueno, las asociaciones, todos sabemos, a mi entender, de dónde vienen. Internacionalmente está claro cuáles son todas sus asociaciones. Yo creo que lamentablemente nuestra perspectiva, pues, para el año que viene va a ser de un crecimiento espantoso de la violencia criminal. Y si este año terminaron los homicidios en 40 por cada 100.000 habitantes, no creo que este año sea menos de eso. Al contrario, creo que podemos superar a Jamaica, que es el primero, por cada 100.000 habitantes. Y a eso, además, lamentablemente hay que sumarle, aunque no es propiamente violencia delincuencial, pero sí le agrega al clima de convivencia nacional un matiz importante, que es el de los, lamentablemente, el de los suicidios, pues, ¿no? Una comunidad y una organización, al igual que una familia, no queda incólume un suicidio. Y nosotros estamos viviendo niveles que eran propios de sociedades como la japonesa, como la de Corea del Sur, o que eran propias de ciudades tradicionalmente de suicidio, como era Europa del Norte, pues, la Europa fría y oscura, pues. Aquí la razón son la desesperación, muy probablemente la falta de el hambre y la falta de oportunidades, ¿no? O sea, eso que llaman en depresión es la mirada de túnel, ¿no? Que lo ven todo oscuro. Y es una de las cosas que yo, de verdad, más lamentable y que más me ha llamado la atención. Ahí en las redes sociales
fue este otro, el vecino mío. Y la verdad es que, como dice Alberto Barradas, a veces uno tiene que referirse a eso con mucha responsabilidad, porque si algo es contagioso es el suicidio, ¿no? Si algo es contagioso es el suicidio, lamentablemente. Bueno, mi querido Alexander, muchísimas gracias. Ya estamos sobre la hora. Una nueva página en nuestra crónica del desmadre nacional, esta vez la violencia multisápida, multidimensional, multicausal venezolana. Y bueno, gracias a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Carla Sons en la producción. Nuestro querido Catherine. Catherine no llegó, pero llegó Carla. Ah, bueno, ok. González, Helen Machado en la lectura de las noticias y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Gracias a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.